Mario. ¿Y qué onda, chicos y chicas de Facebook Gaming? Y los que nos estén viendo en la roja también, bienvenidos sean a un nuevo streamcito de un room hackcito de Super Mario 64 que se llama Super Mario 64 Green Stars. Es uno viejísimo, pero hermosísimo. En serio, está muy bonito y me encanta. Y pues vamos a darle. Me lo acabé al 100% solamente una vez en mi vida. Casi que cuando salió. Casi. Unos meses después, tal vez. Pero sí. Sí me la acabé al 100%. O sea, ya tiene más de... Yo creo que más de 6, 7, 8, 9 años. La verdad no recuerdo. ¿Para qué te echo mentiras, cabezona? No sé, la verdad no recuerdo. Pero sí es un juegazo. Es un juegazo. Y pues lo juego seguidito, pero no al 100%. Hola, buenas noches, patrón. Buenas nachas. Ajá, ¿cómo estoy? Soy Ricardo Mendoza. ¿Qué pasó, chichona? ¿Cómo que buenas nachas? Hola, Levi. Buenas ensalanoches. ¿Cómo estás? Tremendísimo, tía Tolvina. Alex Moyano, ¿cómo estás, Don Comando? Y Ricardo Mendoza, Levi García, muchas gracias por la reacción. Vamos a jugar. René Martínez, ven, güey. ¿Qué te pasa a ti, Levi? No andes hablándole así a la gente. Por favor, llévense bien. ¿Estás viendo, Levi? Tranquilízate un chingo. Me quedé esperando, perro. Ay, güey, lo olvidé por completo. Una pequeña gran disculpa, hermana. Gracias por la reacción, tía Turbina. Ey, mi amorcito, muchas gracias por la reacción. ¿Cómo estás? Probando. Asa, van. ¿Cómo? Gracias por compartir, Alejandro Urbina. Te lo agradezco. Yo, what's up, René? How it's going? Vamos para allá, ok, vamos ahí. Un room hackcito para levantar el ánimo, anda. ¿Cómo se encuentra hoy mi chichona favorita? Pues no sé quién sea, ¿no? Pero pues yo me encuentro bien, ¿no? Pero yo soy la más tetona de Nuevo León, ya sabes. Chocomil, sí puedo comentar. Sí, pero tranquilízate porque si comentas yo quiero, ¿qué quieres? Si comentas demasiado en menos de 10 segundos o menos de... No, menos de un minuto. Creo que si pones más de 10 comentarios, creo. En menos de un minuto, creo que es cuando te silencia Face. No sé por qué. René Martínez, Joan Umaña y Carla Aguilera, gracias por la reacción. Se los agradezco mucho. Si comentas, te baneas al aire. No. No, princesa. No. Se te fue la luz y no tenías tiempo para transmitir. No tenía ánimos. Me baneas por spam. Pasaron ahí unas cosillas que sí me bajaron un poco el ánimo, pero... Voy a tratar de hacer como que eso no haya sucedido. Y vamos a seguirle dando. Ya me ha pasado a mí. ¿Qué te ha pasado? No, pero no fue eso. Ok. Come on, let's go. ¿Me baneas por spam? ¡No, cielito! ¡Estás loca! Patrona, ¿para cuándo se casan? Invítenme. No sabemos, pero sí nos vamos a casar. Ahí está. Nomás que me banea. Pero ahora ya Salais está bien. Así es. Aquí andamos. El próximo año. 2026. Ya está. Ya dijo, yo le iba a decir que pero no quiso. ¿Verdad? Y gracias, Alex. Vamos por la de el bomb clip. Clasicazo de Mariano 64. Parece. Ah, bueno, pues no te creas. Es cotorreo. Se trabó el Mario. Un poco extraño que haya pasado esto. Un poco raro. Saludos, Pelococo, ¿cómo estás? ¡Hey girl! ¿Cómo estás, Tadito? ¿Y el twerk? Yes. Pues el civil y la church. Tabito, gracias por tu reacción, Tabito, bienvenido. Good to see you live. Gracias, René. Aquí andamos otra vez dándole, como debe ser. Así es. ¿Qué onda, mi tremendísimo Tabito? Super nice. ¿Cómo estás, super nice? Ok. Monedas rojas. Eso es un a 100 monedas. ¿Cómo andamos? Perfectísimamente bien, mi super Nice, super Berenice. ¿Y tú cómo estás, Super Nalgais, Robonais. ¿Qué me cuentas? ¿Quieres un Bonais? Vámonos.
Sears Tower flooded in Chicago. I'm taking out the water right now. It is your job? Sears Tower flooded. Or they called you for help. Hace frío. Pues sí, super nalgáis, nada más. Tú que te sales en pelotas a la calle, ¿no? A perrear. ¿Qué dices? Que el outfit lo puede todo. But be careful, bro. Be careful. Yeah, we do that at the company too. Okay, that's pretty nice. Hope all it's okay. Soon. Peloñema, culo nice, no me quiere dar papeles. ¿Por qué? ¿Por qué, culo nice? Dale papelito. Papelito habla, dile. Dile que le un perreo, que le avientas un perreo ahí. Y unos dolaritos. Hola, ¿sabes cómo andas? Súper, súper, Osi. ¿Tú cómo estás, hermano? Bienvenido. Te digo que ya me ha pasado eso de que comentas mucho y Facebook me silenció en un minuto. Ándale, es que es eso. Es eso. Mala otra cosa. Es que va a querer el asol. Va a querer tu asol, Angelano. O sea, tampoco soy un objeto. Hombre, pero ¿y esos planetoides que traes atrás? ¿Eso no son un objeto, Los usas como un objeto acá. Los usas como arma blanca. Los usas como arma blanca el asol. Es el oso con los papers, es el oso con los papers. Nada, son de él. Nada más para él quiere papel. Quiere papelito. Papelito habla. ¡Uy! Cuidadito. ¡No! ¡God damn, bro! ¡Wepa Susiong! ¡Epa! ¿Cómo estás? ¡Ey! Gracias, King, por la reacción. Bienvenido. Thank you, daddy. Thank you. Pero bien que gusta que te las use. ¡Wepa! Vamos para allá, muchas gracias por las 444 estrellotas, pa. Déjame decirle que no solo decimos a cualquiera, pero es insignia de emisor de estrellas. Le queda de lujo. ¿Qué hice, güey? Desperdicié. Qué bonito, qué hermoso, me muero. ¿Qué? ¿Qué pasó? Dale, Zelda, dale, mira, ¿qué? Va a decir una... Va a decir algo tan vulgar. Va, procede a decir algo tan vulgar. Que Facebook lo va a banear por 8 años, ¿eh? No sé, no. A ver, ¿qué? ¿Qué miramos? Jeez. Banda, neta, me pasé de imbécil ahorita, agarré. Estaba agarrando 100 monedas y nada más me fui a agarrar la de las monedas rojas. Eso no es bueno. Salai, no me banees, yo no te baneo, mi amor. No voy a hacer eso. Qué bonito, qué hermoso. Gracias, mi niña. Estás bien chistosa, mi amor, ¿eh? A ver. Ociel, gracias por la reacción. Ñemía, ¿qué es lo que? ¿Cómo estás? Tremendísimo. Maimas. El Masturma Maimas. Discover 5 Hidden Secrets. Ok, vamos a hacer los secretiches. Te amo, yo más, princesa. Muchas gracias por el apoyo aquí. Ger, gracias por la reacción. ¿Cómo está Gerardorf? Ya saben que el Gerardorf también hace streams, bandita.
Es mi tremendísimo bestie. Es mi bestie. Es mi bestie. La estúpida esa, Es mi hermano, Para que vayan y apoyen a la cabeza tolteca esa. Flotante. Cabe recalcar, flotante. La cabeza tolteca flotante, güey. Saludos, mi bro. Guaymas, ahí está el Maimas, el Mastur Maimas, el más amarra, más amala, mamala, más amala, mamala, mamala, chupa la Maimas, el más amarra, más amala, 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 más amala. Tú también eras mi bestia y pedazo de imbécil. Nada mal, imbécil. Ay, demonios. Maldita prostituta de barrio. Vas a pagar. De gobierno. Gratuita. Con todo respeto, ¿eh? Con todo el cariño del mundo. ¿Verdad que sí? Así nos amamos. Guaymas el más tierno. A huevín, perrín. Señora Carmichael, deje de ir a Walmart. Ah, rayos. ¿Todavía está la alerta de 7? Claro que sí, es para siempre. Es para siempre la alerta de 777 estrellas. Esa, pues, la pidió Chuy y, pues, la puede activar quien quiera, ¿verdad? Pero, pues, él quería tener esa alerta, ¿no? Pero, pues, quien quiera la puede activar. Pero, por favor, no la actives. imagínate ser Guaymas y Salais y siempre te dice Fraimas, así que te cambias el nombre y Salais vuelve a cambiártelo por Masturbador. ¡Ay, perdóname! ¡Discúlpame! Ya saben que lo amo un chingo, güey. La depresión me ganó, rey. Por dos, así estuve yo el día de ayer. Un poco, pero aquí andamos. Andamos al maximum. Al maximum smegmo. Vení. ¡Oh! ¿Cuántas monedas? 87. Nada que unos go. No curen a mis allies. Te amo, princesa. Estás bien loca. Love you. Y sí. Pamba loca al cumpleañero. ¡Oh! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Otra vez no! ¡Pinche Tabito, hijo de tu! ¡Damn! No activen esa alerta. Por favor, no. Oh my god. Oh yeah, oh fuck. Oh yeah. Dios mío. No sé quién sean esos sonidos, Espera aquí. Me la pidió un donador. Me la pidió un donador. Con la cara del dique ya, huevo. Me la pidió un donador. Ah, no, anteayer. Si se nos cierra la stream, ya sabrán por qué. Son mías, así que no lo creo. Me la paso gimiendo yo, igual, ¿no? ¡Oh, yeah! Baja el volumen para que no se escuche. Dichele. No, super nice. No mames. Los vecinos, no. Ayer que la estaba grabando, la grabamos en vivo y en directo. Gracias por las tremendísimas 777 estrellotas, super nice. Ya sabes que nos lo decimos a cualquiera, pero su insignia de emisor de estrellas te queda de lujo. Muchas gracias por apoyarme y llenar barrita. Muchas gracias, super nice. Una cosa bárbara que sos, super nice. Super naipe. Ok, me faltan solamente 7 moneditas. 7 monedukis. Buenas noches, Pelococo. Buenas noches, Yuika. Qué bueno que no escuchaste nada,
Algo para dar risa. Algo bello. Pinche super nice, ¿eh? Andas miándote ahí, ¿verdad? 777. Pinche Michael. Nada más espantas tú, loca. Me espantas. Quiero dar la finta. ¿Qué tenía que escuchar? Nada, nada, nada. Nadie diga nada. Guay, más desde que lo comieron ya no se junta con... ¿Quién lo comió, güey? ¿Quién lo comió, güey? Pero sí, ya lo perdimos, güey. Lo mismo dije yo. Dije, no, hombre, apenas había acá entablado una amistad con él. Y ya me va a cambiar tan rápido ya. Ya no se metió a jugar Mario Kart. No, no, no. Lo que hacen unos melones. No te creas, güey, man. No, el chile me da un chingo de gusto que se te esté haciendo, vato. Se te esté haciendo el guiso. Vas a ver que sí se arma. Aunque no sé si me está escuchando ahorita, pero... Trae un nuevo guiso, trae un guiso, trae un guiso. El Guaymas lo está cocinando. Está cocinando una relación sana. Poco a poco. ¿Y quién soy yo para venirles a chismear, güey? El Guaymas, cállate, pendejo. Ay, güey. Desde que lo cumieron. Seis reacciones, no mames. Ahí le va a las 7. Se mamó, se mamó. Tabito, sí, Tabito, te mamaste. Gemidos del salado, yo sí. Cumiar es el nuevo amarre efectivo, neta. ¿Lo confirmaste o cómo? Le enseñaron los pelos por ahí. Ay, no mames. Qué feo, güey. Ay, no, no es eso, amor. Güey, en vez de decir los pasos prohibidos, ¿no? Es lo más común, es lo clásico, ¿no? Ah, sacó los pasos prohibidos. No, güey, le enseñaron los pelos prohibidos. Güey, está buenísimo eso. Está buenísimo esa mamada. Así es, ay, mi vida. Charlie Mata Castro, Alma MNRS, Yuika, gracias por las reacciones. Ángel Díaz, muchas gracias por tu reacción. Eduardo Quiñones, Michael Mod, Angelano Estrella, muchas gracias también. No mames, Hortensia, a ti te comían todos los días, dice. Bien comido el Super Nice, ¿no? Pero bien comido también el perro. Todo el tiempo. ¡Ay, quiero boneless! ¡Quiero hamburguesa! ¡Unas chelas! ¡Oh! Mis nalgas me piden acción. Ese es Super Nice. La más fruta de Facebook Gaming. Y la que soporte, ¿verdad que sí? Tabito, eres la niña más putisísima que... ¿No es cierto? El chavo del 8, pa. El chavo del 8. Cuidadito. Cuidado. Uy. Pues sí le dan el sin hueso. Si quiere los boneless, va. Le encantan los boneless. Le encanta el boneless. Le encanta el boneless. Ay, ay, ay. Y se acabó. Se terminó la clase. Creo que se queda, te deja guardar y continuar con esta, ¿no? No, no, ¿qué, Tabito? ¿Ya te vas a orinar o qué? Señora con incontinencia, Señora nalgona con incontinencia. Pasa el video del twerk, cabezona. Para subirlo a una plataforma, a X-Mediums, y que me genere millones. Bueno, es sin hueso, literalmente significa eso. Sí, por eso el sin hueso. Exacto, sí, sí, sí. ¿Y qué dijiste? Y eso que en viernes no te quería en tu conversación privada, por eso no te presioné con el... ¡Ay, perro! No, pues qué benevolente, Levi. Qué benevolente, gracias por entender que estábamos en una conversación privada, Guaymas y yo. ¡Ay, güey! Uy. Soy Nomo Tupac, espero llevarme bien con todos. No conozco a nadie de aquí, pero espero llevarme bien. No, neta, todos son bien buena onda, A veces nos llevamos pesado, pero claro que contigo vamos a andar take it easy. Obviamente no te vamos a decir nada, ¿no? Porque pues no nos conoces bien. Así nos llevamos, pero obviamente a los nuevos los respetamos.
Bienvenido seas y pásatela super cool, mi hermanito. Espero que Emerson Chocón, muchas gracias, espero que estés a gustito por acá. Comenta cuanto quieras, todos los nuevos o los que estén viendo esto y les dé miedo comentar, ustedes comenten, banda. Nadie les va a decir nada malo. Nadie les va a decir nada malo, en serio. Lo bonito aquí es crear una comunidad bien bien chida. Yo no prometo nada, pero mira, ten cuidado con Super Nice, porque Super Nice te puede ahorcar con las nalgas. Nada más con la vista, güey. Te viola, güey, el Super Nice, güey. Así que ten cuidado. Te voy a presentar. Hola, soy nueva. No, Yuika, tú no. Yuika es bien dramática, también te la presento. O si él es Velaclusano, es un pescado. Un pescado con patas. Yo soy administración de empresas. No, yo soy. ¡Miren! ¡Es el pelo de Panocha! ¡No! ¡No me digan así! ¡No me gusta! Soy pelo coco. Te presento a Melissa Elizabeth. Aquí banean. No. Ella es mi morrita hermosa, mi princesa. Yo también tuve una conversación privada con René en sábado. ¡A chinga! ¿De qué hablas tú, leviana? Escucho música de DK64. ¿Cómo que la estás escuchando? ¡Cállate, Maragus! Anda bien loco, ¿eh? Panchito está loco. Cuidadito. Levi es el único que no tiene mujer. ¿Y cómo fuiste último? Te toca un macho. Super nice. Apriétale el tornillo que le falta al carnal. Salais y Guaymas estaban hablando qué color de uñas iban a usar para combinar. Claro que eso es privado. Esa morra. Si la haces, quiero 70% de los profits. Ay, pero 70. 50. Tómalo, déjalo. Es ahí cuando dices trato. Rápido, super nice. Ok, vamos a agarrar las estrellas que podamos agarrar así sueltitas. Para agarrar al último 100 coins y... Ah, super nice. ¿De puro pedo te refieres a esta canción? Esta es de Donkey Kong 64, en efecto, Juegazo, A ver si un día me lo termino en vivo. A ese también le hacía speedrun. Hello. Ajá, hello gamers. ¿Qué onda, bro? ¿Conoces a Davo o qué onda? O me estoy confundiendo. 30, mi última oferta. Prefiero hacerme hetero. De acostarme con Leider. Maldita sucia, super nice. Eres una sucia puelca. ¡Epo! ¡Vámonos, banda! ¡Vamos con todo! Muchas gracias por la tremendísima donación vía PayPal, agradecidísimo con el de arriba, muchas gracias Ancient Master por los 5, hermano, muchas gracias, bro, rifadísimo, Todos, ay, güey, mis ojos, por favor, deja que te haga café en las bolas, ¿eso qué, güey? ¿Sabes qué? ¿Qué feo con el King? El baile, güey, ¿qué? ¿El Maragus? ¿Qué? ¿Por qué no se calla ese carnal? A ver, The Womp, papi, ey, cállate. Se está defendiendo, ¿ah? Tienes poderes aquí. El Ozzy se va cuando llego. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué es eso de café en las bolas, King? ¿Qué es eso? Se escucha bien bizarro. ¿Cómo preparas café con bolas? No sé, güey. Se escucha bien bizarro eso. Nos falta gente aquí. Sí, nos falta gente. Llámala super nice. Con la batiseñal. Cuando alguien necesita ayuda, que no sabe perrear, no le sabe al baile, llámela super nice. Y la batiseñal sale en todo New York, güey, así la luz de unas nalgotas así del super nice ahí. Super nice. Una mujer atrapada en un cuerpo extraño. Ya no maña un Taz. Creo que sí pasó a dejar reacción. Hace ratito, Creo que sí pasó a dejar reacción. Pasó a dejar me gusta, pero se fue. Yo creo que está ocupado. Joan Sexaña. Cuidado.
cuidado. Café en las balls. Cuidadito. Pam, pam. Que se las metas en la boca y haga gárgaras como hierve el café. Porque tengo que ser... ser tan explícito, güey, bien cagado, güey. Lo voy a fijar ese comentario. Güey, es que King, es que no entiendo lo que dices a veces. O sea, muchas veces sí. Pero por ejemplo, tocó que es algo muy explícito, va. Que se la metas en la boca y haga gárgaras como hierve el café. Buenísimo. Ok, gracias por la explicación. No me banees, Alice. No, no te voy a banear, mi amor. Yo no hago eso, yo no te baneo. Te baneas sola, porque comentas a veces muchas cosas chiquititas. Puro jaja o puro XD, y luego sí, y luego no, y luego oye, y luego hola, y luego en el mismo minuto, y luego te banea Face. Como que te banea cuando comentas mucho. Los vecinos están tocando aquí a un lado. No sé si estén diciéndome cállate el hocico. Si es así, mejor que vengan y toquen la puerta de mi casa. Porque la neta no sabría decirles, güey. Por mí no hay pedo que me digan, oye, cállate, eso es mucho ruido, pero... pero pues esas indirectitas de tocar la pared. Nah, el chile no sé. Yo creo que se escucha como un martillito. Levi, la puta madre, no hables cosas privadas acá en el chat. O te doy ban, estoy sedienta de ban. ¿Qué está diciendo este güey? Pero sí, te tienen en la mira, Levi. Te tienen en la mira. Está diciendo cosas que se pueden malinterpretar. ¿En serio? ¿Qué está diciendo? Levi. No sé qué estás diciendo, pero... te vamos a mandar a matar, ¿cierto? Levi, ¿quieres 15? Dale 15, güey, dale 15. Que venga ya renovado. Me pasé de melga, güey. Me pasé de melga. Te está tocando por los gemidos, pues. Lo veo probable. Perdón, es que yo como mod soy bien guau guau. Eres bien perra. Te amo, mi amor. En especial enamorada. Ay, oiganla. Sí, papi. Sí, papi. El bloqueo de spam otra vez, no. El primero que lee 15, Tabito o... habla lo que tenga que hablar. El King le dice para que lo baneen, va, de seguro. Ay. No, la neta no vi el comentario. No sé qué habrá puesto, Levi. O le pueden dar 15 y luego otros 15. No es cierto. No, pero si era algo que me concierne a mí. O no. O sea, de que si es importante, pues que me lo diga, ¿no? Yo la verdad no sé qué sea, pero... yo de verdad que no alcancé a verlo. Ahí lo baneo yo. Llegó mi amor. ¡Eje! El quesadilla Fabián. ¿Qué onda? ¿Le van a hacer queso en las bolas o cómo era? ¿Cómo? No, café. Queso. ¿Quiere hacerle queso? No, café. Café en las bolas al Tabito, ¿cómo ves? Bloqueo de spam, eso no me gusta. ¿No te gusta? Café, 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 ya café. Si sigue jugando, ¿por qué? ¿Qué pasó, tú?
¿Cómo que queso en las bolas? No sé, es que así dijo. A ver, haz gárgaras, ñemilla. Así dijo King. Llegó el casado, ¿no? Llegó el que ya nos va a abandonar en cualquier momento. Se nos va a acabar ya el sueño. El Maimas ya va a tener donde remojar la brocha. ¿Y nosotros? ¡Mario Kart! ¡Ey! ¡Tirin, tirin, 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 tirin! ¡Cof, cof, guac! No se pongan a inventar ustedes dos. ¿Inventar qué? Papi, el fucking... El fucking... El fucking... El elfo King. Tú y Meli. ¿Qué? ¿Qué cosa? No entiendo, no sé qué estás hablando. ¿Inventar qué? ¿What? ¿Por qué? ¿Cómo era para que salieran las monedas rojas? Creo que aquí no salían, ¿verdad? Tenías que volver a... Oye, es que en serio no te entendí nada. Es en serio, no es joda. En serio, sí, no te entendí nada. Ya ves cómo soy, ¿no? Ya ves cómo soy. Que no se pongan a hacer café. ¿Quieres hacer café, amor? A ver, ¿cómo es hacer café? ¿Me das un cafecito? Ay, falta la aquí arriba. Primeramente, Dios, que se cumpla el sueño, pero ustedes siempre les voy a dar lugar, banda. Eso, mamona, así me gusta. Y si yo te digo, a la ñema, va pa' la ñema. Nah, no es cierto, no te creas. No, sí, mi hermanito. Vas a ver que sí se te va a armar. Yo sé que sí. Ya está bien cantado ese guiso al chile, güey. Ya. Ya traes la ñema adentro, dice por ahí. Mejor un atole, dice por ahí. ¿De qué estás hablando, Levi? Nosotros no estamos hablando de comida real. Hola, don Ger, don Maimas. A Guaymas, cuando le hagan café, va a gritar con el loco Cosme. La... Esa mamá le va a hacer como el de Majora's Mask, el primer jefe, el Odolga. Ole Dore, ole Dore, ole Dore. Así le va a hacer el güey ahí. Y... Ok, precisamente solo me faltan dos. Buenísimo. ¿A quién le arrimaron la qué? A Tabito, oye. Tabito tiene café, tiene queso en las bolas. ¿O cómo era? Café, ¿verdad? Café. Tiene miembrillo. Tabito quiere gemir. Tabito se puso a gemir ahorita en el stream, ¿eh? Contrólalo. Se puso a gemir con... cuando mandó a las estrellas. ¿Cuál es el 3? ¿Este era el 3? ¿O es el...? Oh, yes, it is the tree. The curse tree, ok. Aquí ocupo... Ah, no, de hecho no. De hecho puedo hacerla sin... pero es un poco difícil. ¿Mañana qué vamos a jugar? ¿Mario Kart 8 Deluxe o Smash? No, pues ya hasta el... No estaría nada mal, imbécil, jugar Smash. Me lo perdí el gemido. Debería grabar unos... GG's. Mira, Tabito, pasan una alerta para hacer una alerta de ti perreando, güey. Pásame un tuerca acá bien, bien cerdo. No es cierto.
Aunque si quieres, pues no hay pedo, ¿eh? Pero... A ver. Vamos a ver si me sale. A la primera, a la primera. No. Hola, vergo, ni a mí me ha mandado eso. ¿Qué? ¿Y qué tiene? Ajá, ¿cómo que ni a ti? ¿Son novios o qué? Se besan las colas. Ah, sí, yo vi los gemidos. Sí los viste, Angelano. Qué bueno, me da mucho gusto. GG Sasso. Uy, casi me banea Face, ¿por qué? ¿Qué pusiste? Me succiona el super nice, a la bestia. El hoyo negro, el Satura. Si Tabito tiró el grito de cuando apuñala a un marrano, cuando Fabián le pica la cola. ¿Eso qué? No sé, dímelo tú. Pues yo no sé qué pusiste. Tienes que saber tú. ¿Cómo quieres que sepa yo? Amor, dime, mi amor. Que resuelvas, dice. Ya no puedes comentar. No. La volvieron. Vino bien triste otra vez a decirme que ya no puede comentar. Ahí sale que no puede comentar. ¿Se quitó? O sea, ¿ya te dejan comentar otra vez? Graymo, gracias por la reacción, te lo agradezco. No, yo lo hago. Nice. Golum, no andes, se está mordiendo al Tate. 24 Wizard Kings, ajá, los Reyes Magos. Nada más eran 3, güey, no 24 de esos. Tabito dice que le hace como los morrillos. Acá el vato. Checa, le hacen bien pasado de ver esos morrillos, ¿eh? Y Guaymas ya no tiene que usar más el molinillo. Ajá. Tin, tirirín, tin, tin, tirirín, tin, tin, tirirín, tin. Todavía, todavía. Pero de perdido ya tiene a quien imaginarse. De perdido ya tiene a quien imaginarse. Pero todavía, todavía tiene que armarse la del molinillo 3000. Cuidadito. Ten tin 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 tin. El Guaymas tin 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 en el baño, ¿eh? Hijo, ¿por qué se escucha esa música en el baño? Y el Guaymas, estoy inspirado. Agio, agio. No, 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 no. Ando haciendo pura babosada aquí, epa, cuidadito. ¡Oh! ¡Yeah! Malísimo. ¡Ah! No hace el pinche side. Ok, no está haciendo nada, literal. ¡Nada! ¡No estás haciendo nada! No digas mamá. ¡No digas mamá! ¡Ada, rata puta! ¡Ay, güey! Güey, ¿por qué no? A la bestia, ¿eh? ¿Y ustedes ya caldearon hoy? Ya. Normalmente esto siempre lo hacía la primera. Es un poco extraño, ¿eh? Es un poco extraño que me esté fallando mucho desde esto. Ok.
Ahí está. Ok. No, yo no. ¿Tú no? ¿Por qué no? Hasta el molinillo. El molinillo invertido. Hasta el molinillo invertido. O algo sucio, sí. No puedes quedarte así. No te puedes quedar con la leche dentro. Tienes que sacarla o se te va a pudrir. Hazme la buena. La buena paja. No hay con quién. Ay, no digas mamada. Rapa puta. Agio, agio, agio. Ahí está super nice. Y está el Quesada Fabián. Ellos dicen que son chicas sexys cerca de ti. ¿Quieres? Oh my god. Oh my god, ¿qué? ¡Up! Va a decir, ¡up! Me la metieron. Cuidado. Ese oh my god desde se me antojó. Sí, ese oh my god desde quiero ñema, dénmela. La estoy pidiendo a gritos. Me estoy babeando por ñema. Así está el super nice ahorita, ¿no? Mientras escribe, ¿no? Super nice, aplácate por favor. Aplácate. Oh, vamos a tener que darte 15. Ah, no sé. ¡Ay! Quería saltarle encima. ¡Damn! Ya prendió el carro. ¡Esa mamona! ¿Y qué hiciste para que aprendiera? Para aprenderlo. Le dijiste: estás bien buena. Estás bien buena, hija de tu puta madre. Te voy a hacer el amor. Y luego ya se aprendió, ¿o qué? ¿O cómo le hiciste para que aprendiera, güey? ¡Uy, güey! Denme 4. Ay, super nice, por favor. Hay niños presentes. Hay niños de 68 años presentes, como Levi. De hecho, creo que ni es necesario andar mendigando las monedas aquí. Oh my god. Con esas hay. Y este es de acá. Quiere que le den en 4, super nice. No, solo hay de 20 años. ¿Cómo que de 20 años? Le pasé corriente con la moto, le dije cosas cochinas y prendió. Ah, ya. Me lo imaginé, hermano. ¡Demonios! ¡Eres un marrano! Le diré a la señora Carmichael que te deje de alimentar por cerda. Dice por ahí. Le pasé, no solo, dice, no aguantas. ¡Ah! ¡Pinche perra el super nice! Lo dejó de un descubierto. Que no aguanta la posición en 4, dice. La posición. Que no aguanta. Y super nice, ¿tú sí aguantas en 4? Machín. ¿No te duele? Pásale un tip a la banda. Esto, un experto en el Semso. Pinche super nice. Hay que silenciarlo, sabe demasiado. Mejor cambiemos de tema. Ya culió, ya culió. No, super Berenice, no. ¿Y tú por qué quieres el tip? Dios. Tú también me vas a andar cuestionando. Vamos, vamos. Hay que agarrar 100 monedas. Pero creo que esas sí se hacen con estas de aquí. 2, 4, exactitas, exactitas. ¡Uy, rico! ¡Ah! ¡Agárrala, agárrala! ¡No tenemos tiempo! ¡Agio! Tu, 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 tu.
Estoy así. ¿Cuándo no? Super nice. Te vives orinando tú, marrana, desquiciada. Te vamos ahí a poner algo. Te vamos a poner una prótesis de nepe. Para que dejes de orinarte. A ver, ¿qué es eso? Es ahí. Es arriba. Ah, es acá. Oigan, no veía la salida. Ya había culiado, dije yo. No, hombre, ya valió ñema esto. Ay, Dios mío. Ahora para saber dónde cayó la pichi. Oh. Creo que ya sé dónde. Sí, creo que caen acá, ¿no? Para dárselo a la dama, mejor que lo pida ella. No. Espera un momento. Ah, sí. Dije yo, qué raro, pues no estaba la estrellita ahí azul de que esa era de 100 monedas. Ok. 3. ¿El 4 cuál será? ¿Cuál será el 4? Yes. Este es el 4, buenísimo. Voy a tratar de acabármelo al 100%. Es lo que quiero, para subir la serie a la rojita también. ¡Oh! Nice. No, mejor cuando toque, porque a veces que no salen las monedas completas o no sé. Mejor cuando toque la de las monedas rojas hacemos esa. Muchas gracias por el total de 8 estrellotas. Muchísimas gracias, pa. Ahí vamos con la barrita. Muchas gracias por apoyarme. Tremendísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, pa. Rifado. Ah, chin. No tenía que fijar el comentario porque el del café en las bolas se perdió, güey. Soy un imbécil. No. Ay, güey, ya me acordé porque no estaba fijando comentarios. No, güey, no. No. Bueno, al menos siempre va a estar aquí. Por eso puse el chat aquí. Para que nunca se pierda. Gracias por las estrellotas, papá. ¡Demonios, viejo! ¡La señora McCormick! No mames, lo iba a leer bien y todo, ¿no? Pero... McCormick, güey, como la pinche mayonesa, no mames. Y me dio risa porque justamente hoy compré una de esas, una mayonesa. McCormick. Ay, cabrón, bueno, a ver. ¡Demonios, viejo! ¡La señora McCormick! ¡La señora McCormick se estaba lavando la pájara en el patio otra vez! ¡Esa vieja está tostada! ¡Pásame la tostada con mermelada y jalea! ¡Demonios, viejo! ¡Demonios! ¡Señora Carmichael! ¡Señor Willinger, go! ¡Ayuda! ¡El señor Grababble me quiere meter! Vamos por aquí. Mi carro está caliente. Pues deja de metérsela por el tubo de escape.
lo tapas y pues se va a cachondear, obviamente, va a explotar ese rollo. Eso no se hace. Nice. GG's, let's go, guys. Vamos a darle con Toño. Ando buscando a Salais para hacerle la corrococa. Qué perro asco, cállate el hocico tú, Michael. Qué cerdo eres. No, neta que me cae. Qué marrano. Qué puerco. Cuidado. Estoy buscando a Maimas. Y recuerden, chicos, Guaymas se va a hacer la autoexploración en vivo y en directo, solo en 24 Kings. Ya se la sabe, manda, claro que sí. Claro que sí. Quiere Yech. Yejis. Somos unas señoras toltecas. Let's go. Escapa de ahí, esponja. Demonios. Como ese día me gustó probar la pizza papayón. Papayón, el papayón. ¿Te gusta el papayón? Levi, tu papaya es grande. The Baby Penguin. Ah, ok, ya sé cuál es. Ya sé dónde está. Ah, no era este, era el de abajo entonces y yo subiendo. ¿Desde cuándo que lo iba? Sí, ya está grande, tiene años. Chinga, la cagaste bien duro, Levi. Hubieras dicho nada más eso que sí, que ya está grande. Ya está grande, Levi. Tiene años ya. ¡No! ¡Pinche pingüinito! Tu papaya es grande, tu papaya está grande, va. Tu papaya está grandote. Tu papaya está grandota. ¿Cuántos años tiene tu papaya? ¿Como cuántos más o menos tiene tu papaya? Tu papaya. Ay, güey. Let's go. No, sí. Falta. Ah, ok. Falta nada más monedas rojas y 100 monedas. Ahora sí. Let's go. Vamos a platinar esto. Aquí hay una. No es cierto. Ah, está arriba. ¿Cómo le vamos a decir a la novia de Guaymas? ¿Masturbana o Rampo? No, nada más. Masturbadora de Guaymas, nada más. Masturbadora de Guaymas. Ya ves cuando se ponen así como el apellido del esposo, ¿no? De que, no sé, por ejemplo, Melissa de Salais, ¿no? Así, pero va a ser Masturbadorfa de Guaymas. Ahora sí se pasó adelante. Se pasó de Meli. No, no. Es para. Pero de Guaymas, nada más. O sea, para que no se escuche como falta de respeto. Nada más a Guaymas lo. Ya mejor me callo, ¿no? Te amo, Maimas. Pues la verdad se me olvida a veces desearle un feliz día del padre. Ah. Estamos igual, Levi. Estamos igual. Tu papá te cargaba en cuaresma. ¿Qué? Ah, es algo bien marrano a niveles inentendibles, la verdad. ¿Cómo que si tu papá te cargaba en cuaresma? ¿Se escucha bien cerdo eso?
Te cargaba en cuaresma. Sus dianas. Yo especifiqué tuya. Oh shit, bro! Damn! Damn! That was so close, man! Damn! Oh, no. Necesito todavía otras dos red coins, ¿no? Ok. Yo le diré Doña Avaricia. Se escucha mejor. Se escucha mejor que Masturbina, la verdad. Escucha mucho mejor y más decente. Sí, imagino por eso creciste así. A mí, él me cargaba con sus brazos cuando yo era un bebé gordito. Con sus brazos. Pues ni modo que te cargara con la ñema, Levi, es obvio, güey. Eso no se especifica, güey. ¡No! Pude haber muerto. Pero encontré la última moneda gracias a eso. Damn, that's kind of fire, man. Damn, that's kind of fire, man. Te caíste de la cuna. Ya empezó el angelano, güey, a tirarle caca bien denso. A ver. No cometas el mismo error. No vayas tras la estrella todavía. No. What? Se volverá a spawnear aquí el sapito, ¿no? ¿Verdad? Era. Damn. Y también a los 10 años es cuando me compró la Wii y la Nintendo 3DS. Era cuando éramos chicos y nos enseñamos a jugar esas cosas. Ah, qué padre. Qué padre. ¡Qué papá tan padre! Entonces, ¿cuántas veces te tocó tú? God day. Damn. Entonces, ¿cuántas veces te tocó tu papá? La Let's go. Dos, cuatro, seis, siete. Buenísimo. Se escucha una grúa. Antes de bebé, algo así. ¿A poco? ¿Neta? Mira, a la primera, pa. El mío nunca me tocó porque decía que yo tenía problemas en la... ¿Qué? ¿Eso qué? ¿O cómo? Problemas en la... Ah, este bebé tiene problemas en la ñema. Está demasiado grande. Ah, no es cierto, ¿no? Luego no me vaya a gustar la ñema. A la ver, no, estoy en bizarro eso. 31 stars. Woohoo!
Pues ya solamente falta el de la fábrica que está acá, ¿no? Let's go, guys. Porque parece un hongo inglés. Parece un hongón. Miñongón. Filete miñón. Filete miñongón. Pam, pum, pam. Uy, uy, uy. Nice. Up. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estaba super nice. ¿Quieres hongo? ¿Quieres hongo, verdad? ¿Quieres hongo? ¿Quieres hongo? Ay, super nice. Vas a ver, ahorita te van a dar hongo. Descuida. Tranquilízate, super nice. Al rato te dan hongo. Ajá, ¿y la música? Ah, ya, ya va a empezar. Dije yo, ¿cómo? Claro que sí. Oh, sí. Ah, para allá, dice por ahí también. Y justo también a mi infancia, cuando jugué el Super Mario Galaxy 2, y también nunca pasé al jefe final porque era más complicado para mí. ¿Sabes cómo son las cosas? Ok. Sí, pues sí, sí, sí. Pues a mí no se me hizo difícil, yo sí me lo pasé, pero. Pero pues cada quien, ¿no? El Mario Galaxy 2. Nice. GG's. Mario Galaxy 2. De hecho, cuando te lo acabas al 100%, sale un nivel secreto. Que ese nivel es de los primeros niveles que Nintendo empezó a poner como recompensa cuando te acabas un juego al 100%. Y ese nivel sí estaba difícil. Pues estaba 2-3 difícil. Pero obviamente se te iba a dificultar mucho más que el jefe final, Levi, o sea. ¡Epa! ¡No! Todo mal. No, sassy ones. Sassy ones. Vamos. Opa. God damn. Me gustaba más cuando Yoshi se come un chile y se pone rojo. Levi, ¿por qué siempre dices cosas que se malinterpretan bien, cabrón, güey? O sea, tú tienes un don, güey. O una maldición, no sé. Pero tú tienes algo. Algo, Levi. Hay algo en ti, cabrón. Hay algo en ti, en serio. Que siempre todo, absolutamente todo lo que dices, lo dices de una manera en la que la puedes malpensar de una manera bien pinche marrana, güey. En serio, te lo juro, Levi, por favor. Haz algo al respecto. Empieza a pensar lo que dices, cómo lo vas a decir. Mejor al chile dile pimiento, güey. ¡No! Ok. Falta. Ay, sí, falta. Ay, pero ocupo. Para que salga el caparazón, ocupo agarrar la de las monedas rojas. Así que hay que hacer primero monedas rojas. Y de hecho, creo que aquí hay una. Dos.
Y luego caes por aquí otra vez con una plataforma de ahí arriba, ¿no? Algo así. Sí, ahí está. Creo que acá hay una. Ah, bueno. Curioso. Bars González, ¿cómo estás? ¡Wally! ¡Eva! ¿Cómo estás, Bars? ¡Damn! Dime que eso no es una vida. Según yo, sí son monedas. ¡Yes! No mal pienses, pero en el juego. Soy una marrana, una disculpa. Bien, muy bien. ¿Y tú? Ah, yo también. Muy bien. Gracias a Dios, Bars. Estamos bien. Upa. Buenísimo. ¡Chau! What you mean da, bro? I don't understand. Shout. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Vamos, perfecto. Te caes aquí y vales ñema, pero por completo. Me pasé de estúpida. Tómala, papá. Dame, chango, tu platanote. Ah, ¿quiere decir que ya te vas? ¿Es un show de adiós? Ok, ok, ok. Nos vemos, hermanito. Gracias por el support. Really appreciate that, bro. Thanks for support my job. My work. Y ya quedó, estas son 8, ¿verdad? ¡A huevo! Queremos canaperita. Let's go. Y luego agarramos monedita roja. Pimba. Pum, pam, pimba. Pumba, pimba. Eso le va a dejar marca a Mario. Ay, eso le va a dejar marca. That's gonna hurt. Como en el pinche Nickelodeon All Star Brawl que dice esa mamada, güey, bien cringe. El that's... sí, ¿no? That's gonna hurt, dice acá de una manera bien... bien estúpida. What? Where is the fo... okay. Nice. Ok. Ah, falta una, falta una, falta una, falta una. Inside the rusty pipe. Diarreito. Gracias por la reacción, Diego. ¿Cómo estás, hermanito? Bienvenido. Rusty pipe, rusty pipe. Ah, oh, ok. Sí, 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 sí. Got it. Ya sé cuál es. No, me mamé. Voy a estar trabajando hasta las 5M. Vas a estar trabajando hasta las 5M. A la madre. Está muy potente entonces eso, ¿eh?
No, pues espero que se te pase rápido el tiempo, ¿eh? Todavía te faltan... siete horas y media, hermano, para salir. ¿Verdad? O bueno, no sé qué hora es, no sé qué hora tengas tú. Pero acá, para las 5 a.m. faltan 7 horas y media. ¿Qué nos habláis? Dieguito, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. $50 la hora y comida gratis. Nomás estoy mandando... ¡No mames, perro! ¡No te la verga! ¡Pues qué rico, perro! ¡Yo quiero! Nah, no, pero obviamente uno se esfuerza para eso, lo entiendo. No llegas nada más a mandar y ya, ¿verdad? Lo sé. Pero qué rico, mi hermanito. Qué rico. Inside the Rusty Pipe. Listo, tenemos el 100% de Fear Factory. Muy bien. Vamos a por... ¿Podemos ir a otra cosa? 4, 3, 2, 1... ¡Y lo dudo, viejo! A ver, Allá adentro no había nada. No, pues creo que ya nada más queda ir al Bowser de aquí. Voy a dejar las secretas de Bowser para el último, para que sea más salsoso. De que monedas rojas y las secretas que están escondidas dentro del nivel las voy a dejar para el último. ¿Y qué comida hay? A mí me gusta mucho la pechuga de pollo o carne con puré. Pechuga de pollo con puré, arroz. O carne con puré y arroz. Uy, Dios mío. Se me hizo agua el hocico. Green Stars, ya sabes, mami, lo andamos platinando, lo vamos a pasar al 100%. Pero no, hombre, ya te perdiste de 5 mundos completos al 100%, hermano. ¿Vas llegando del jale o andabas descansando? Es que yo empecé con este, ¿verdad? ¿Te acuerdas que yo empecé a streamear con este? De hecho, con este me has de haber conocido, ¿verdad, perro? Pechuga de pollo, qué delicia, ¿no? Una cosa riquísima. Name del room hack, pendejo. Name del room hack, perro. Green Stars. Vienes diciendo Green Stars y pides name del Grunhack. Del Grunhack. Con este te hiciste enorme en el Facebook. Al chile, güey. Sí, llegaba de que 20, 30, 40 personas. Hola, si crees que me trajeron los reyes, ¿qué te trajeron? Niema. Michael, la nueva alerta de 90 estrellas te va a gustar, por si tienes ahí... Esa alerta... soy yo, es lo que hago yo cuando pienso en ti. Vamos a irnos a un Parallel Universe. Nah, güey, yo te conocí espironeando Mario 64 y jugando Mario Kart 8. ¿En serio? ¿Crees que me trajeron los reyes? iPhone. ¡A la merga! ¡Qué rico, güey! A mí nunca se me ha hecho tener uno de esos. Pero sí, sí da tentación para andar acá bien fresa, ¿no?
se ha de editar con madre en un iPhone. Se ha de editar. Aunque yo preferiría, pues cuestan lo mismo, ¿no? Una laptop, güey. No, hombre, para mientras estás haciendo cosas en la compu, pum, 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 te editas en la laptop, se renderiza, 1080, 60 frames de calidad. Pura calidad, papá, mientras estás trabajando en la compu, en haciendo otra cosa. Subiendo vídeos en la lap, streameando acá, editando allá. Una cosa hermosa. Un día, un día. Un día. La calaré luego, no tengo ahorita ni dónde caerme muerto. No te preocupes, una vez que te río. Después te la enseño como quiera. Pero ¿a poco sí, Manu? ¿Jugando Mario Kart 8? Yo prefiero mi Galaxy. Ah, bueno, pues sí, obviamente también está. Estaría buenísimo un celular de gama alta como el que tú tienes. Yo sí quisiera una laptop para hacer yo un streamer. Ay, güey. Cuidado. Ay, güey. Yo para trabajar con madre los clips y las cosas. Porque yo sí hago muchas series en la roja. Ay, güey. Y yo me acuerdo que por ahí, cuando yo empecé a hacer videos, yo tenía 11 años. Y a esa edad me puse a trabajar en una zapatería. Me aceptaron así. Me pagaban 100, cabrón. 100 pesos a la semana, cabrón. 100 pesos a la semana. $5 a la semana, güey. Me explotaban culerísimo. Y trabajaba 7 horas. 7 horas a la semana. Pero bueno, pues es que yo era un niño. Obviamente, no sé. No podía, no tenía papeles, no tenía nada. Pues obviamente me iban a... Me acuerdo que les pedí que me tiraran paro para sacar una laptop. 400 pesos al mes. Hacía pagos. Y Simón, sobres y trabajando. Me quedaba con cero. Y esa laptop todavía la tengo. Nada más que a los 2 años. Cuando yo cumplí 13, 14 años más o menos. No sé si era el Mario Kart 8 o el Double Dash. No era el 64, porque yo antes jugaba el 64. Bueno, no, pero Sira, te cuento cómo estuvo. Yo vino mi carnal y todos salieron, corrieron ayer, me encontré entre el sillón y un cel descargado. ¿What? ¿Y luego qué? ¿Y ese cel qué o qué? ¿De quién es? ¡Epa! Gracias por los 615 días, King. Rifadísimo. 615 días de pura suciez. Yo subía guías de Zelda a un canal de Shutu en el 2018-2019, a los 11 años por ahí. Güey, eso era lo que yo hacía. Yo runeaba, entre comillas. Y les pasaba de que truquillos o cosas así, ¿no? Era lo que hacía. Ah, bueno, y esa laptop pues sí la terminé de pagar y todo, pero a los 2 años se me madrió horrible, güey. De hecho, miren, aquí está, era, aquí está. La bestia, qué pedo, según yo estaba aquí a un lado, güey, me pasé de verga. Mira. Aquí está. Es esta. Ya no tiene pantalla, pero si la conectas a la tele, funciona. Pero pues ya está viejísima y se traba cada rato. Y... O sea, ya no tiene el software, ya nada más la convertí en una maquinita. Es una maquinita. Y esta siempre estuvo ahí, rumbada en una esquina abajo de la cama. Siempre la tuve allá en la casa, sí.
Y esa fue como que lo primero grande que me compré así con esfuerzo, ¿no? Pero bueno, todo es fácil cuando tus jefes te mantienen, ¿no? Clean the tower port. Tower top, ok. Oh, 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 oh. Panita, gracias por la reacción. ¿Cómo estás, panita? Bienvenida, ma. ¿Qué me cuenta? ¿Qué haciendo? Tabito, ¿y esos ojos, Tabito? ¿Andas chismeando o qué? Mira mi laptop. Fue la primera cosa que me compré con mi esfuerzo y dedicación. A los 11 años. No, pero me explotaron horrible, güey. Al chile no soportaba. Estuve un año más o menos, creo, pagándolo. Un año y medio más o menos. 400 al mes. Justito lo que me pagaban, 400 al mes. Ponte un Windows Minions para que jale al 100. Le puse una maquinita, o sea, le puse como que un software de maquinita. Y ya, porque ya no jalaba nada, güey, no jalaba nada. No jalaba ya para nada, para nada. Ya me está dando sueño. Porque es super nice. Te cago. Me odias. Te cago, ¿eh? Ponte a gemir un rato. Sigue leyendo el contexto. Perdóname, es que me fui. Me pasó contra y todo para que la formateara y le creé mi iCloud. Le quité la funda y le mandé foto a mi carnal y dijo, chale, es de México, sí se me quedó. Sí se me quedó, si le sirve, quédeselo. ¡Ah, perro con madre! Entonces fue como tu regalo de Reyes, ¿va? Pues sí, se te armó, pinche Michael Ciña. Se te armó, perrillo. Qué rico, qué rico, qué rico. ¿Y si te gusta ese o lo vas a vender? Digo, porque pues cualquier cosa de las dos que hagas, pues está bien, ¿no? Ya sea venderlo o quedártelo. Porque si ya tenías un celular que te servía bien, pues ¿para qué lo quieres? ¡Uy! ¡Ay, no manches! ¿Cómo que me quitó 4 de daño eso? Mis primeras cosas que me compré bien acá fue el Xbox One, pero se lo compré. Pero se lo compré a mi carnal y lo otro sí hacían fue la Switch. ¡Ay, perro! ¡Qué rico! ¿Cómo te sientes? Oye, sí, super nice. ¿Qué? ¿Con lo que pasó? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Te acomodaron la polla, fuiste a que te acomodaron la polla, ¿verdad? Y ahí me moví, me conseguí cargador aquí en el market y ya dupliqué mi WhatsApp. Sí, porque se le olvidó y me lo encontré. ¡Ay, perro! Se le olvidó así, hombre, pues como si no fuera nada. Se me olvidó un iPhone, carnal. No, hombre, no manches. Me lo quedé para caché mi primer manzanita. De hecho, ¿verdad? Sí, yo no he tenido nada de iPhone nunca tampoco. Pero no me llama tanto la atención. Más que nada así como de... Así como tú, ¿no? La primer manzanita, ¿no? Como que la primer cosa de iPhone, pero... Quiero una DS. Uf, una 3DS estaría piolísima, ¿no? Es aquí. Me caí ser un poco adolorido, pero ahí lo llevamos. ¡Ay, perro! ¡Uy! Oye, pensándolo bien, si te gusta tu novia... Ok, va a decir algo bizarrísimo. Si te gusta tu novia y ella estuvo en las nueces de su papá, en las nueces de su papá, eso te hace gay, ¿verdad? Yo creo que sí, es demasiado gay, ¿no? Es demasiado gay. Me gusta el semen de su padre, básicamente, ¿verdad? ¡Damn, bro! ¡That's kind of fire, man! Collect 5 mysterious keys. Ok. Ya sé dónde están. Creo. Sí. ¿Y con frío por allá? Sí, super nice. ¿Hizo frío? ¿Hizo frío? ¿Tus nippons? ¿Tus nippons duelen? ¿Están erizos? Pues ellos en USA ya se compra un 13 o 15. Pues qué padre, qué chido. Qué chido que haya. Que haya con queso. Dos. Juanita, tengo frío. Me hace café.
No, Fanita, no, dile que no. Dile que no. Pasado de ver. Perdón, perdón. De hecho, no, pensándolo bien, dile que sí. Había con mucha leche. Ay, no, hombre. La panita. No puede ser. Se mató sola y un pasado de lanza. Yo dije, no. Pero machín, padrino. Aquí es el 4. Porque yo recuerdo. Ah, ok, no, sí. Entonces sí es aquí. Porque yo recuerdo como que, pero creo que es una moneda roja. Una que no se puede agarrar bien si no es con... Sí, huevo, era la moneda roja. Pero ahorita no estamos haciendo eso. Se tiene que ir por la tubería. Una tubería toda fea. ¿Alguien vio dónde cayó? Yo puedo andar tragando ñema. A la bestia, ¿qué onda? ¿Qué tanto comentan, banda? Esa es mi vieja caliente. No toma café. ¿Quién no toma café? O sea, se delató. Tú ya sabías que estaba en una treta. Sabías que era una treta. Sabías que no era correcto. Sabías que no te lo estaba diciendo de Chili Willy. Levi, no le habla a mi no. Ay, mira. Los novios se aman, se besan. Son novios. Se hacen café. Levi no le habla a mi novia. Pamba. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. ¡Upa! No, quítate, quítate, quítate. Ok. Nothing here. I don't remember very well the location of the 8 red coins in this level, but. Oh my god. Según yo, ya no hay más ahí. Yo le hago como el perro bebe agua. ¿Qué? King nada más puede amar a una, no a dos. Ah. Te está diciendo qué hacer, King. Yo digo que le parta su puta. Sol Hernández. Cañi. Cañi. Hola. Hi. I don't know, Miss Cañi. What is Cañi? Cañi Cañonga. What is Cañi? Oh, aquí, 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 aquí. Espérame, ya vengo. Se va a venir. Peleamos, nos gustamos y celebramos con una taza de café. Se reconcilian haciendo el café. No, ¿cómo era? Queso en las bolas. ¿Cómo era? Mándalas a la isla del perro bebe agua. Si es una marranada, paso. Ah, no es cierto, no. A ver. Sol Hernández, gracias por la reacción. Sol, ¿cómo estás? Sol Benson. Como en Soy Luna. Como en Soy Luna, ¿cuándo? Panita cobrándosela. No lo conoces. Yo puedo amar, soy un Romeo. Ay, perro. Dígame usted, usted. Cañi, cañi, cañi.
Cañi, Cañi, Cañi. Hey, Cañi, Cañi, Cañi. ¿De qué te ríes, Super Nice? Te vamos a silenciar, Super Nice. Sabes demasiado. Manuel Bringas, gracias por la reacción, Manuel Bringas. Manuel Pingas, ¿cómo estás, hermanito? Pásatela chido. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Y como la canción dice, me llaman Romeo. Ajá, Levi. Mírenla, nada estúpida, la leviana. Y ni modo, Tabito. Levi quiere que le hagan café en las bolas. ¿O cómo era? ¿Cereal? Sí, no, café. ¿O cómo era? Que si tú estás dispuesto. Estrella Cañi. Estrella Cañi, sí. Salais, te apuesto a que no puedes sonreír y mirar a la izquierda con los dedos en las mejillas. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¡Onicho! ¡No! Hacer nada porque yo todavía que le hago caso. Yo todavía deberían ponerme a pensar primero, ¿no? Antes de hacer las cosas. No estaría nada mal. Onichan dice: God damn, damn, bro. Clip, clip, clip. Vale, hacemos TikTok si quieres, panita. Dios mío. Me veo, dejé de orinarte, Super Nice. Perdón, Michael, me dejé llevar. Te va a hacer café. Te va a hacer café, te va a hacer café. Tienes que dejarte hacer café. Leviana. Big Boos, Frithering Return. Ok, es arriba. Hay que ir arriba. ¡Wepa, panita! ¡Epa! ¡Epa! Me está matando el Boo. Perdón. Gracias por las tremendísimas 100 estrellotas. Ya sabes que no se lo decimos a cualquiera, pero su insignia de emisora de estrellas te queda de lujo, panita. Muchas gracias por el apoyo. Tremendo. ¿De qué te ríes, panita? No dejes de burlarte de mí, por favor. Epa. Upa. ¡No! ¡Cay, cay, 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 cay! ¡No! ¡Pinche puntería de mierda! No puede ser. Dios mío, ¿no? ¿Me bloqueaste o por qué no veo tus comentarios? Ah. Ya se enamoró Leviana de mi hija. Hay que hacer algo al respecto, King. Es tu propio papure. Se te hace. Te quedan 100 en el baile. Gracias, panita. Gracias, gracias. Lo tomaré como un cumplido. Lo tomaré como un... ¡Chinga tu madre, Salais! Nah, no es cierto, no te creas. Gracias, panita. Uy.
¿Cañi? ¡Cañi! ¡Cañi! Ya, yeah, cañi. No sé qué está diciendo, güey, pero le sigo a ir la corriente porque a fin de cuentas, pues nos está viendo, creo. Cuando el nepe use esta alerta, ya sabemos de dónde la copió. ¿A poco se las copia? Neta, se las copia. Yo digo que te queda mejor el de Ganon Rosario. Está bien verga también, perro. Está bien chido. No mames, soles. El King. Cañi, cañi. Ha de ser como osito perezoso o algo así, no sé. ¿O cómo era? Un panda, no sé qué puso. Es el original patrocinado por el mejor Mima. El Mima, el Mimatraca 69. ¿A poco no sabes que es el de los que dicen sí a la pi... ¡A la bestia! ¿Really? No, no sabía. Si es copión, si es copión. Si se copia acá las alertas. No, no, ya viene en serio, ¿sí o no? Mejor me voy para evitar ser silenciado. Nadie te está diciendo nada a ti, Levi. Dale chance, está chiquito, ya le advertí. Jorge Ramón, gracias por la reacción, Jorge. ¡Oh! Ok, bien, bien, bien. No está Guaymas, así que usted tranquilo, dice por ahí. Anda caldeando. No, hombre, me dio un chingo de risa, güey. No sé. Nada más que no pude. Perdí el comentario, no alcancé a reaccionar. Porque me metí al chat y luego bloqueé el celular porque no sé qué hizo Gollum. Y fui a limpiarlo. Creo que se cagó. No sé qué, si tiró algo, no me acuerdo. Pero alcancé a verlo en la bandeja. Y luego cuando me acordé y volví a checar el chat, ya había un chorro de mensajes. Pero que King había dicho, no sé si fue en el de la guábara o fue en el de 24, que dijo que Guaymas anda, ya nos abandonó porque anda haciendo el sexo telefónico. Telefónico, güey, no mames. Pero sí, el que se... anda haciendo el sexo telefónico. Se escucha bien, verga. El sexo telefónico. ¿Cómo se hace eso, güey? Telefónico, perro. O sea, por teléfono. ¡Ay! Me faltó la secreta de Metal Cap acá. Es cierto. Me faltaron las tres que hay en Metal Cup. ¿Tres o cuatro? Creo que hay tres. Espera aquí. Dile a Guaymas que hace el sexo telefónico. Pregúntale cómo es eso. ¿Qué onda? ¿Le pasa la ñema al teléfono? ¿Qué hace? No entiendo. ¿Cómo está eso? ¿Telefónico? Me estoy bañando por si quieres ver el masacote Goldo. ¿Qué? Le hice a panita, ¿verdad? Le hice a panita, ¿verdad? Sí se arma. Sexo telefónico me recuerda a la canción que dice: pues hagamos el amor por el teléfono. ¿Qué clase de canción es esa, güey? Nunca la había escuchado. Es que me decían que lo silenciara, pero no, solo comete algo peor. ¡Ah, no! Es es cotorreo, tú. La lesbiana es acá cotorreo, lesbiana. Tum, 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 tum.
Let's go. Vamos para allá. La nueva palabra de Salai, sexo telefónico, ahí le va a olvidar por una semana. Pero eso lo dijo King, tú. Eso lo dijo King, yo no fui. No se ve por ahí nada. Porque hay... hay monedas rojas aquí, pero... que ahí no hay nada. Tarararara. No, pero que te la vas a aprender. No, ya me la aprendí, carnal. ¿Ya desde cuándo? Regué la manteca, güey, bien macizo aquí. ¡No es cierto! ¡Uy! ¡Qué buena salvada, señora Carmichael! ¡Demonios, señora Carmichael! ¡Es usted una cerda! Así se llama el teléfono de Wisin y Yandel. ¿Sexo telefónico? Se me antojaron unos hot dogs. Con salchicha para asar. Esta creo que la podía agarrar con un triple salto y prolongando un poco con un sentonzón mágico, claro que sí. Monedirri. Monedirri. Creo que sí. Hay una acá escondida. Y es lo único que hay acá, creo. Sí, a hueso. Excelente. Lo bueno que nos recordamos de todas las monedas rojas. Vámonos. Pues llama. ¿Cómo que llame? ¿Cómo? Sexo telefónico. Decía yo, ¿dónde cayó esa basufia? Qué raro, estoy viendo que en el room hack no salen como que las argollitas de donde sale una estrella de monedas rojas. No en todas hay. Esta está difícil un poco. Es así, y luego así. No. Ok. Vamos a ver. ¿Cómo era? Es que estoy seguro que era así. Por la tremendísima 50 estrellononas. Ya sabes que no se lo decimos a cualquiera, pero vacas verdes, duplicamos. Vamos para allá. Muchas gracias por la tremendísima donación, panita. Ya sabes que si estás viendo esto, es porque ya estoy muerta. Muchas gracias por estar mandando a 50 estrellototas. Rifada. Música de Pokémon Pac-Man. De Pokégoth. De Pokégot. Leche go. Burn the big bully. No. Hay que ir otra vez. Falta una más secreta aquí adentro. Uno, dos, tres, cuatro. Nice. Sigue por aquí, señor Sandía. Sí, por aquí sigo, porque hay un pedo, ¿eh? Hay un pedo, ¿quieres un tiro? ¿Quieres ver quién tiene las nalgas más grandes? Porque te voy a ganar. Oh, ya me retiro, me voy a dormir a ver si
mañana amanezco mejor. Dale, Mikel, muchas gracias por pasarte por acá a saludar. Rifadísimo que sos, bro. Ay, que no se lo decimos a cualquiera es porque Mario se le está quemando el cuñani. Ya sabes que no se lo decimos a cualquiera, pero al Mariano 69 se le está quemando todo el azul. No, 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 no. Para allá, para adentro, para adentro. ¿Podré agarrarla? No, no se puede. Mira, ven, y nos damos de sandiazos. ¿Cómo? Culioni, aplaca a tu mujer. And the bitch. Dice que sabía, Fabián. ¿Quieres que te hagan queso en las bolas, va? ¿O cómo era? Café. Con flays. Ay, te estoy viendo. Mira. ¡Ah! Yo soy el vato. Ah, ¿sí? ¡Ay, Tabito! Te encanta que te den por el yo-yo. ¡Ay! A ver. Siempre ha habido una estrella con la que tengo conflicto aquí adentro. En esa tubería. En esa playa. Creo que es la de las monedas rojas. No encuentro nunca una. Hay una moneda que siempre se me pasa. Ese compa ya está muerto. Ya me aplaco, me cayó la ley. ¿Te cayó la ley? No, hombre, a ver. Dime qué me vas a hacer en el asnal. Dime lo que me vas a hacer. Dímelo. ¿Qué lo que? No es cierto. Necesitas un micrófono. ¿Cómo? ¿Un micrófono para qué? No llegué, pero funcionaría. Si hubiera tenido un poco más de vuelo. Advantage con mis advantage. Mario Party Superstar. Cuidadito. Es más, te compartimos a la bestia. No, porque seguro van a creer que yo esté en medio. Super Nice dice que estar en medio es la experiencia máxima de la homosensualidad. Uy, uy, uy. No, 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 las monedas. Dame la moneda, dame la moneda. No llenó el Fabi, por eso siempre quiere de tercero. ¡Ah! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga! Pues tú decides en qué lado del pan te acomodas. ¡Ay, güey! Gracias, ya comí. Vamos a ver. ¿Qué más ranas, amigas? Insisto, es hacer la corrococada, ¿verdad? ¡Oh! Oye, Levi, Levi quiere que le den por Detroit. ¿Lo aceptan? Levi quiere que le den por Illinois. Por el Illinois. Contigo tengo chuletita. Estoy encerro por lo que están diciendo. Ayuda. Ayuda. Chuletita. O sea, nalgotas. O sea, que nada más lo quieres por sus nalgotas. No por sus sentimientos de Super Nice. Luego se queja porque lo ignoro. Ay, no. Ya.
Ya se acabó el caldeo. La hora pi... No, mira, ustedes están para aquí, mira. Mira, en la cama así le van a decir. Así va a sonar la cama. ¡Sí, señor! Y le van a poner así, mira. Nuestro mundo en la actualidad es muy difícil y duro de pelar. La hora pico. Vamos para allá. Pedro Anaya, gracias por la reacción. ¿Cómo estás, Pedro Anaya? ¡No! La de las 100 monedas sí la tomé, ¿verdad? Sí. La tomé por el cañón, más o menos. Vamos ahora, la hora pico, perro. ¿Cómo es Super Nice? La hora feliz son las 11 de la noche por los dos palitos. Ay, ese güey. Burn the big bully again. Ok, perfecto. Ni pedo. Lo hacemos. No hay de otra. Nuestro mundo en la actualidad. Perdonen si se me ha llegado a pasar algún comentario, banda. Ya saben que... De repente sí se me pasan, ¿eh? De repente se ponen a comentar mucho. Y está muy bonito, me gusta, ¿eh? No vayan a malinterpretar. La hora feliz, son las 11 de la noche por los dos palitos. Ok, yo invoco a Levi, el prohibido, para hacerle el ataque de la corrococada al Quesada. ¡A la bestia! Van a invocarte para hacer la corrococada. Pedro Anaya, gracias por tu reacción. ¿Cómo estás, Pedrín? ¿Todo tranqui, Pedro? Mejor huyo de aquí. ¿Cómo? No, me pasé, pero de imbécil. No, hombre, no. ¡No, pensa, tío! Sí que se lo coma. Andan fieras. Ámense, por favor. Bésense las bocas mientras se hacen popó en la boca el uno al otro y hacen gárgaras mientras uno tiene diarrea. Es lo que tienen que hacer los novios. GG, GG. Me estás dando en sacrificio. ¡Ay! ¿De qué corres, Levi, si te encanta la ñema? Tú la otra vez dijiste que te dije, el moroco es un pedazo de carne gigante. Muy grande. ¡Uy, qué rico! Me encantaría probar el moroco. ¿Fue lo que dijiste o no lo dijiste? Bouncing Metal Level Planets. Creo que para llegar ahí... Es que había una... ¿Cómo se dice? Uy. Una tubería, ¿no? A huevo. Amor diarreico. Así es. Oleico. Amor diarreico. El Fabi no es el único. Siempre hay que tener más de uno. Damn, that's kind of fire, bro. Two men's, one cup. Yeah, bro. Or three men. One dick. Five assholes. Hacer esta va a ser un dolor de Anastasio, manda, se los digo yo.
Me pasé de verguísima, güey. No, quizás a la primera, dude. No, no. Al chile no pensé hacerlo a la primera, dude. Y el estrella no quiso papeles. Yo quiero papers. The Underground Shell Ride, ok. Shell Ride, ok. Ya ves, no te iba a aguantar en la cama. Ay. Ángel Estrella. Pero para estrellarlo en tu culo, gran huevulga. Ahora, pásale la lengua, cabrón. Ese queso está muy caliente. Salió chido el cañonazo, pero perroncísimo, madre. Es que es súper exacto. Más arriba no llegas, más abajo menos, más a un lado chocas, porque tiene como piquitos la cosa esa, o sea, está exactísimo. Por eso yo sé que me pasé de nelga. La última estrella de la noche, chicos. La última estrella de la noche es en Zoal. No. Oh, oh, oh. No, 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 no. Ya la tenía, güey. ¿Cuál apellido me pongo? Estrella. Pero para estrellarlo en tu culo, gran huevulga. Por favor. Mamma mia. Tuturum. Paparam. Winx. El mágico. ¿Cómo era? Winx. Tu papá y tu mamá tan juntitos están. Hacen el amor en el club, Winx. Winx, tu papá y tu mamá lo hacen enfrente de ti. Acuerden que se quitará el nombre McNeil. Ay, perra, no, no se puede. Se quitará como. Está bien chido ese. Se te va a quitar, ¿por qué se te va a quitar? Güey, es que está bien cabrón esa estrella, güey. Casi la hacía la primera, pero... Dios mío. Dios mío. ¡Me encanta la niña! ¿Saben qué? Me dieron unas ganas bien perversas de ver la Rosa de Guadalupe, güey. ¿Alguien tiene Blim? Creo que está ahí, ¿no? En Blim, toda la Rosa de Guadalupe. Ah, está bien fácil por aquí. Se acabó. Lo platinamos, ¿verdad? Lo platinamos. Molten Magma Galaxy.
Terminamos con 55 estrellas. En Cuevana estará. Ni idea. Cola es cañi. Cola. Koala. Koala será. Perfecto. Gracias. Bueno, manita, yo hasta aquí le dejo. Muchas gracias por haberme acompañado a lo largo de estas dos horitas. Recuerden siempre que esta historia continuará. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por haberme apoyado. Super nice, gracias por las estrellotas. Muchas gracias, panita. Muchas gracias, King, por las estrellotas también. Todos son unos rifadisísimos. René, gracias por la donación vía PayPal también. Muchas gracias a todos. Pásensela super cool. Recuerden siempre sonreír, que la vida es muy hermosa. Y nos vemos en una próxima aventura. Y recuerden que si están viendo esto, es porque ya estoy muerta. Adiós.